tenido un informe preliminar, una audiencia preliminar en la cual se van a presentar las pruebas, y estaba la Tribunal de Sentencia de La Ceiba es el que va a presentar la fecha donde se va a llevar a cabo la audiencia. Para nosotros es muy importante que a través de la organización de CONAMIN y de OFRANE estemos visibilizando este caso que ha sido olvidado por el pueblo hondureño, donde se masacraron personas en nombre del combate al narcotráfico, mujeres, niños y niñas, y que como están tan lejos en la Mosquitia, nadie se da cuenta o solo sale en los medios de comunicación en un momento y se olvida que sí hay violaciones enormes a los derechos humanos de los pueblos que estamos en territorio adentro, en tierra adentro, en mar adentro y en montaña adentro, como el caso del pueblo Miskito. Queremos darles las gracias a las hermanas que están aquí, las compañeras Miskitas que están aquí participando en este evento, en esta movilización de las mujeres indígenas y negras de Honduras. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestras hermanas Miskitas, que desde el 2013, diciembre del 2013, han estado exigiendo la aplicación de justicia a su caso. Ellas se acercaron a nosotras, a nuestra organización, para acompañarlas en este caso. Por eso es que a nosotros nos parece importante, pero también hemos hecho el siguiente planteamiento, como siempre, que cese la criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos de las mujeres indígenas, que también cese esa persecución contra nosotras, compañeras, que estamos luchando por los bienes comunes de la naturaleza. Las mujeres miskitas, las mujeres indígenas, pech, miskitas, tolupanas, lencas, garífunas, maya chortí, hemos estado en una jornada de 2 días para discutir y analizar qué es lo que queremos como mujeres, como pueblos indígenas, y estamos en esta segunda jornada, pero vamos a seguir viniendo a Tegucigalpa para que se nos escuche nuestra voz como mujeres indígenas, porque como mujeres tenemos derecho a que se nos escuche y que no solamente lleguen a nuestros territorios cuando quieren un voto o cuando quieren hacer proyectos inconsultos, porque eso es lo que llega a nuestro territorio. ¡Vivan las mujeres indígenas y negras! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermana Berta Cáceres! ¡Viva! Gracias, compañeras. Viene el agua y nosotras le agradecemos profundamente por... No porque era un caso de... ¿Verdad? Entonces se hizo un planteamiento, vamos a seguir exigiendo la aplicación de justicia por el caso de nuestra hermana Berta Cáceres.